la contaminación por aguas residuales domésticas en Bolivia. Bolivia es un país megadiverso con una desbordante flora y fauna. Contiene más de 2.600 especies silvestres superiores. También tiene árboles maderables, plantas medicinales, animales domésticos y muchos otros recursos naturales que pueden ser explotados. Bolivia tiene todo para ser un país superdesarrollado, pero lamentablemente este país está afectando sus recursos naturales, atentando contra ellos con la contaminación. Entre los diversos tipos de contaminación, vamos a clasificar explícitamente la contaminación por aguas residuales domésticas. Ahora bien, el ser humano per cápita en Bolivia es abastecido con 170 litros por día de agua potable, de los cuales el 60% está destinado a bañarse, a lavar la casa, etcétera, etcétera. Un 33% está destinado al uso de sanitario, inodoros, duchas y otros sinfín de usos. Pero solamente el 7% es realmente utilizado para el consumo humano. A continuación vamos a ver explícitamente qué es un agua residual. Las aguas residuales. Las aguas residuales no tienen una definición exacta, pero podemos definirla como cualquier agua que sigue utilizando por cualquier actividad del ser humano. Pero, como hay diversas definiciones para esta, podemos decir que las aguas residuales son toda agua que ha sido desechada y simplemente arrastrando todos los materiales orgánicos o simplemente sólidos que están sueltos o flotando en ese cuerpo de agua. Pero también podemos entender a las aguas residuales como cualquier agua que ha sido utilizada y afectada negativamente a su consistencia, ya que estas ya no pueden ser introducidas naturalmente al ciclo biológico de todos los seres vivos. Las aguas residuales también podemos definirlas o malinterpretarlas como aguas negras, pero no es así, ya que las aguas negras es la combinación final entre todas las aguas del hogar o también industriales o de cualquier institución pública como ser hospitales o edificios comerciales. Las aguas residuales domésticas en sí son cualquier agua utilizada en el hogar por cualquier actividad del diario vivir de una persona. Esto puede incluir lo que son las aguas negras y aguas grises, porque las aguas negras son cualquier agua que fue utilizada para desechar cualquier material orgánico, como son las heces o cualquier alimento utilizado. Y las aguas grises son más bien conocidas como cualquier agua servida para cualquier actividad, como ser la higiene personal, como la agua que fue usada para lavar diversas cosas en el hogar. El hombre es el principal causante de la contaminación por aguas residuales. También podemos decir que a causa de todo lo mencionado ahora, se ve todo esto en el río Rocha. En las zonas más alejadas, ¿de qué forma lo tratan lo que son las aguas residuales? Lo que son los lavados, la limpieza, las grasas, los aceites. Ese es el principal causante de cómo ahora podemos ver por las aguas negras que ahora se ven. También podemos decir que hace falta de plantas de tratamiento para poder depurar lo que son las aguas residuales. Otra causa que podemos mencionar es la debilidad de las instituciones. Es porque ellos no dan prioridad a lo que son las causas, no dan prioridad a lo que son la contaminación del agua. También podemos decir que la contaminación no se hace el control de lo que es el consumo del hombre en sus domicilios. Hacen el uso innecesario de lo que es el agua. En los lugares como son colegios, escuelas, deberían dar la concientización de que esto se pueda tomar en serio para que nosotros podamos tomar conciencia de lo que hace el hombre. Los principales efectos que causan las aguas residuales son las enfermedades en los humanos. Enfermedades causadas por las bacterias contenidas en esas aguas, tales como las diarreas, cólera, la fiebre tifoidea, las cuales en Bolivia causan el 40% de las muertes de los infantes. Esto debido a que los niños no son capaces de soportar las diarreas a corta edad. Además, no solo afecta a los humanos, sino también a la fauna existente en los lagos y ríos, dado que los peces y aves mueren al tomar estas aguas. También las bacterias contenidas en estas aguas residuales favorecen el crecimiento de algas nocivas en los ríos y lagos a donde caen. Estas algas hacen que nuestros lagos se conviertan en pantanos y hacen que la temperatura del agua suba y que haya olores pestilentes que afectan a las comunidades aledañas. Claros ejemplos de esto son los que tenemos en Cochabamba. Sin ir muy lejos, el mismo río Rocha, el cual podemos ver totalmente contaminado, de color verde con espuma. O en la laguna Alalay, la cual hace un tiempo estaba cubierta totalmente de algas. Esto provoca que toda la fauna y flora silvestre existente en el lugar sufra cambios
o incluso llegue a desaparecer. Junto a mis compañeros se han definido las siguientes conclusiones. Primero, que el tratamiento de aguas residuales es clave para cumplir con las normas ambientales, como para evitar la contaminación de las aguas subterráneas o pozos o cuerpos de agua cercanos a una población. Hemos visto que hoy en día aún hay poblaciones muy alejadas de la ciudad, las cuales se consumen aún estas aguas debido a que no tienen un sistema de agua potable. Hay la importancia de ello. Segundo, es de que es un tema que no debe pasarse por alto, donde si no ponemos las cartas sobre la mesa, estas traerán pestes o fuertes enfermedades, incrementando la tasa de mortalidad de los seres vivos. Tercero, es de que en todos los sectores del país sería bueno que haya un correcto servicio de alcantarillado para que evitemos que estos construyan sus pozos sépticos, los cuales habíamos mencionado que contaminan las aguas subterráneas. Reflexiones: reciclar las aguas las aguas grises en lavados de casa, lavados de calles y de inodoros, las cuales se convierten en aguas negras después de su aprovechamiento. Segundo, y muy importante, sería bueno la incorporación de un nuevo material para concientizar a la gente al cuidado del agua y reciclar el agua residual. Y bueno, un tema muy adicional, muy importante, se ha visto con el avance de la tecnología y mejores estudios, que por ejemplo un aprovechamiento del ingeniero sanitario. En la antigüedad se había visto alcantarillados como por ejemplo este tipo, que estaban sobredimensionados y no cumplían con su finalidad. Hoy en día hay mejor eficiencia en la construcción y diseño, que están trabajados con mejor criterio, respaldados matemáticamente. Gracias.